estamos aquí otra vez porque ustedes lo pidieron, solamente por eso, solo por eso. Les voy a hablar un poquito o un mucho acerca de los Vivid Mattes de Maybelline, como ya les había yo prometido. Yo sé que a las enfermas como yo, que son adictas a los labiales, les urge saber esto para saber si van a gastar o no gastar su dinero en cuanto a esto. Así que vamos a empezar. Como les conté, Maybelline acaba de sacar estos labiales que se llaman Vivid Matte Liquid en 10 colores. Yo solo encontré 6, así que esos fueron los que me traje, y el precio está entre $6.99 y $8.99, dependiendo de dónde los compres. Los encuentras en tus tiendas favoritas de Walmart, Walgreens, Ulta, Target. Fuera del país no estoy muy segura en dónde los encuentres. Puedes preguntarle a Google, porque obviamente Google sabe más que yo acerca de los colores. La verdad es que tienen una muy buena gama de colores. A mí se me hizo bastante variada, como para todos los gustos. Traté de traerme 2 de cada gama, 2 de los nudes, 2 de los colores más brillantes y 2 de los colores un poquito más oscuro y tipo ciruela, porque a veces las fórmulas y los colores funcionan diferente dependiendo el color, aunque suene un poco raro, pero hay veces en que, por ejemplo, la fórmula de este puede ser bastante diferente a la de este. Y así yo he experimentado que en algunos labiales líquidos así es. Y bueno, no sé cómo empezar a decirles en dónde empezó mi decepción y en dónde terminó. Creo que Maybelline y muchas marcas que están sacando labiales líquidos muchas veces lo hacen porque no se quieren quedar atrás, porque la tendencia ahorita es que todo mundo quiere labiales líquidos determinado mate. El nombre de estos, Vivid Matte Liquid, así como que en tu cara, esto es exactamente lo que estás buscando. Obviamente todo el mundo está corriendo por estos porque es líquido, es mate y tiene una cantidad de colores y tiene el precio del drugstore. Si no tienes ColourPop disponible en tu país, por supuesto vas a querer correr por estos. Pero déjenme les digo, la primera señal de que un labial líquido no va a funcionar es el hecho de que no se seque. Y yo, solamente para que vean, que desde que yo apliqué este labial, fue el último swatch que hice, puse a correr mi tiempo para ver en qué tiempo se iba a secar este labial, y quiero que sepan que ahí está el tiempo. Llevo 12 minutos dejando que este labial se seque, es el que traigo puesto ahorita, y quiero que vean, nada más para que se den cuenta. Esto no se está secando por nada del mundo. Y me puse unos swatches aquí también antes de que apliqué este labial. Esto no se ha secado y esto menos. A veces la base yo la aplico en mi mano y se seca bastante rápido, y luego mi cara tarda un poquito más porque tengo un poquito más de grasa. Pero en este caso, realmente, o sea, una sola pasada esto se quitó. Y eso es algo bastante malo. Si tus labiales son líquidos, mates, supuestamente es porque se van a secar, van a tener esa consistencia de un labial líquido y por consiguiente van a ser de larga duración. Ahora, yo sé que aquí para nada en ningún lugar dice larga duración. O sea, en ese sentido, pues sí, no lo pusieron así como que en su empaque, porque pues saben que esto para nada es larga duración. I mean, no hay otra manera en que yo se los pueda explicar. Para empezar, o sea, cuando yo hice los swatches y yo vi que no se estaban secando, pensé, bueno, es que los estoy haciendo bastante rápido, ¿no? Pero se quitaban tan rápido que yo dije, wow, estos son los swatches más fáciles que he hecho en mi vida, porque usualmente tengo que estarme restregando los labios para quitarme entre labial y labial. Y eso ha sido con labiales normales, los labiales esos de tubo. Aún así me cuesta trabajo. Estos, nenas, se deslizan de tus labios, pero no de una buena manera. Y por si todo eso no fuera poco, no sé, realmente no sé cómo más decirles que estos labiales no duran. No solamente eso, pero se te van a transferir por todos los dientes. Esa fue otra cosa que yo noté antes de empezar el video. Me revisé los dientes porque siempre me los reviso antes de grabar, y ya tenía todo lleno de labial. Y lo peor es que este está súper oscuro, así que era súper negro lo que se veía ahí. Y las otras buenas noticias es que no cubren para nada. Mis labios son bastante pigmentados, así que jamás entenderé por qué las marcas sacan productos solamente por sacarlos, porque están en tendencia. Y no me malentiendan,
Yo, hay muchísimos, muchísimos productos de Maybelline que son increíbles, que son lo máximo. Pero no sé, últimamente la base, estos, o sea, están así como que... Un labial mate, te lo aplicas, lo dejas secar y listo. Ese es el concepto, ese es el propósito de tener un labial líquido. Porque para eso, pues entonces mejor quédate con tus labiales regulares. Créeme que van a ser mucho mejor. Y ellos tienen otra línea que a mí me fascina. Tienen labiales padrísimos. Y estos sí, son completamente mate. Tienen una pigmentación increíble. Y estos sí, se los recomiendo para que vean. La verdad es que creo que si vas a gastar tu dinero en algún labial, si no va a ser líquido, entonces mejor cómprate otra cosa. Y aparte de que no se me hacen tan baratos, así es que no entiendo por qué. No entiendo qué trataron de hacer con esto. Definitivamente estos se van a ir de regreso a Walgreens y voy a usar ese dinero para comprarme otro de Jeffree Star, que son los que hasta ahorita son los que más obsesionada me tienen. Así que I'm sorry, nenas, sí esperaban buenas noticias acerca de estos labiales, pero créanme que es preferible decepcionarlas ahora. Me lo van a agradecer después. Díganle no al malgasto dándole manita arriba a este video. No se olviden de checar la reseña de la base de Maybelline, porque créanme que no se la van a querer perder. Y déjenme en los comentarios cuál es el próximo producto que les gustaría ver, que me están entrando ganas de hacer muchas reseñas últimamente. No sé, como que le estoy agarrando gusto. Así que si quieren ver otros productos, déjenmelo ahí en los comentarios. Cuéntenme sus penas. Ya saben que las quiero y les mando mil besos.